Muy bien, continuando con el programa, pasamos ahora a la sesión número 7. La sesión trata sobre embriogenética reproductiva que incluyen las técnicas de reproducción asistida. Para ello vamos a contar con la moderación y comentarios del doctor José Orcajadas y la doctora Clara Esteban. Y nos gustaría invitar al primer ponente, el doctor Nasser Al-Asmar. Él es director global de investigación en embriología clínica del Instituto Valenciano de Infertilidad en Valencia y profesor en biotecnología, embriólogo senior. Tiene más de 250 artículos en revistas internacionales, pero estoy leyendo en Marcos Mesa en realidad. Pero bueno, en fin, Nasser, vamos. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muy buenas tardes a todos de nuevo. Aprovecho ya que es la última charla con la que voy a estar aquí para agradecerles de nuevo la invitación y decirles que la verdad es que estoy encantado de estar por primera vez en su país. Y nada más, vamos a hablar un poquito del tema del mosaicismo, que fue un hot topic dentro de nuestro campo de la medicina reproductiva no hace mucho, que yo creo que se ha ido apagando poquito a poco, pero es verdad que tiene gran relevancia e importancia, ya que a medida que vamos viendo más transferencias, haciendo más resultados prenatales, estamos aprendiendo más para poder mejorar un poco lo que es el consejo genético, que finalmente es lo que tenemos que hacer a nuestras pacientes. Comenzar con una definición básica, es decir, ¿qué es mosaicismo, ¿no? Sabemos que un embrión se define como mosaico cuando tiene dos o más líneas celulares distintas. Y que además, al contrario de lo que ocurre con las aneuploidías de cromosoma completo, que normalmente, como sabemos, son de origen meiótico y provienen y aumentan a medida que aumenta la edad de la mujer, en este caso la mayoría de ellas son de origen mitótico. En estos perfiles pueden ver en la parte superior lo que sería un embrión cromosómicamente normal o euploide. A continuación, lo que llamamos un embrión que sería mosaico de grado bajo. A continuación, un embrión que consideraríamos mosaico de alto grado, con más de un 50% de sus células aneuploides. Y finalmente, abajo del todo, tendríamos un embrión aneuploide. Y en diversas publicaciones a lo largo de los años se nos ha dicho que el nivel de mosaicismo está entre un 2 y un 40%, o sea, es un rango extremadamente amplio, ¿verdad? ¿Por qué puede ser debido este mosaicismo? Pues bueno, hay diferentes razones, como pueden ser biológicas, como las condiciones del laboratorio FIB, y es algo que nosotros siempre hacemos mucho hincapié. Si tú tienes unas tasas de mosaicismo y estás rondando, por ejemplo, el 5%, y en un momento determinado notas que tus tasas están aumentando, es el momento de parar, chequear, ver si hemos hecho algún cambio en el laboratorio que pueda estar afectando a dichas tasas. Pero también por razones técnicas. Sabemos que haciendo la biopsia, según el número, la integridad y las células que se hayan biopsiado, podemos tener un número de mosaicos mayor. Al igual que el volumen de buffer que estamos introduciendo en el tubo una vez hacemos el tubing o loading tras la biopsia. Además de artefactos que pueden ser debidos al proceso de amplificación o al proceso de secuenciación. Y también al algoritmo de diagnóstico, porque es verdad que no todos los algoritmos de diagnóstico que se utilizan han sido validados de una manera correcta o que en su día se empezaron a utilizar, pero que posteriormente se han ido redefiniendo. Y es que el PGDIS, ya en 2019, nos dice que a día de hoy la mayoría de clínicas deberían estar o tienen una tasa de mosaicismo entre un 5 y un 10%. Y esto probablemente haya sido gracias a la mejora de los diagnósticos en cuanto a los algoritmos de mosaicismo se refiere. Nosotros, les cuento nuestra experiencia, hicimos la validación con diferentes niveles, ¿no? Estuvimos combinando diferentes líneas celulares, euploides y aneuploides, a diferentes concentraciones, a diferentes porcentajes, entre un 30 y un 70%. Y basado en 8 líneas celulares distintas, con diferentes tipos de aneuploidía, nosotros fuimos capaces de identificar el ratio mínimo euploide-aneuploide, en el cual la plataforma podría detectar el mosaicismo de una manera eficaz. Y es entonces cuando nosotros establecimos nuestro threshold, nuestros puntos de corte dentro de nuestro algoritmo diagnóstico y, como ven, pudimos publicarlo en 2020.
Este estudio fue realizado en más de 115.000 biopsias de trofoectodermo entre 2018 y 2019, en el cual en aquel momento, y también lo publicamos, teníamos un 6,2% de embriones mosaico, en el cual 4% serían mosaicismo de bajo grado. Nosotros marcamos entre un 30 y un 50% de células anormales, aneuploides, y un 2,2% de mosaicos de alto grado. En este caso, sería un porcentaje entre el 50 y el 70% de células aneuploides. Decirles que a día de hoy hemos actualizado los datos y estaríamos por debajo del 5% en los resultados de mosaicismo a nivel general en las clínicas de todo el mundo. Y además, también es importante, cuando tienes un algoritmo de diagnóstico, que todos tus laboratorios tengan números similares. Porque eso quiere decir que el algoritmo está funcionando. No puede ser que yo en Perú tenga unos niveles de mosaicismo o de aneuploidías y que en España tenga otros, en Estados Unidos otros y en Japón tenga otros. Y es por ello que hicimos este estudio en el cual estábamos valorando la tasa de mosaicismo entre 9 laboratorios distintos de Genomics y todos tenían valores muy similares, no estadísticamente significativos entre ellos, de bajo grado entre un 2,4 y un 4,4% y de alto grado entre un 1 y un 2,6%. ¿Y qué hay del Position Statement que nos hizo ya en 2021 el PGDIS? Y me refiero a las recomendaciones que a nosotros, los laboratorios de genética de referencia, nos hacen. Pues bueno, primera de todas, validación tanto de las plataformas como de los algoritmos de diagnóstico. Como han podido ver anteriormente, estamos validados y están publicados los datos. También que los rangos utilizados por el laboratorio de genética de referencia deben ser especificados y comentados con el equipo médico, para que dicho equipo médico pueda comentarlos a su vez con los pacientes. Este 20% o 30% que marcamos, este 70% o 80% que marcamos como thresholds, tenemos que saber comunicarlos y definirlos con el equipo médico. Además, nos dicen que los embriones mosaico no deben ser categorizados como aneuploides, porque esto podría reducir el potencial reproductivo del ciclo del paciente. Porque sabemos que anteriormente, cuando una clínica decidía que no quería que se le reportase mosaicismo, a partir, en nuestro caso, de un 30%, ya estábamos dando un embrión como aneuploide. Pero desde este punto, que nos dice la guidelines del PGDIS, nosotros ya no podemos ni debemos dar un embrión como aneuploide si es que es en realidad un mosaico. Y además nos dicen que nosotros debemos de incluir y actualizar en nuestros informes la posibilidad de encontrar mosaicismo de bajo y de alto grado. Todos conocemos este artículo de Manuel Biotti, el cual hizo un estudio retrospectivo, multicéntrico, en el cual compararon 1.000 transferencias de embriones mosaico frente a más de 5.500 embriones euploides. Y básicamente, y como resumen, lo que nos dicen es que el grado y el tipo de mosaicismo interfiere en los resultados clínicos. Tienen un cutoff del 50% con mayor diferencia en los resultados clínicos de embriones que tienen un mosaicismo completo de cromosoma. Además, vieron que habían resultados clínicos similares entre distintos grados de mosaicismo cuando estamos hablando de anomalías segmentales, es decir, pequeñas deleciones o duplicaciones parciales. También nos dicen que hay un diagnóstico prenatal y obstétrico similar transfiriendo embriones euploides o transfiriendo embriones mosaicos. Con lo cual, pues bueno, parece que de alguna manera estamos hablando de que si un embrión mosaico, en este caso de bajo grado, puede ser similar en comportamiento a un embrión euploide. En este caso, lo que nos dice el grupo de Manuel Biotti es que no, que tienen buen potencial reproductivo y es por ello que no se deben categorizar como aneuploides. Sin embargo, siempre debemos priorizar el embrión euploide a la hora de considerar la transferencia. Y esto es un update que he hecho de la charla en el PGDIS de este año pasado, que hizo también Manuel Biotti, con ya más de 2.500 transferencias de mosaico, con 658 nacidos confirmados y habiendo realizado 722 test prenatales de 582 embarazos. Lo que nos dicen es que de esos 582 embarazos, donde se les ha hecho el test cromosómico, 7 de ellos se vieron en el PGTA como mosaico
y ha permanecido ese mosaicismo en el embarazo. Podemos ver en la tabla los diferentes análisis por PGTA, el test prenatal realizado y el POC, y esto nos está indicando que, si bien no todo el mosaicismo se refleja luego en el bebé, sí que vemos un porcentaje que estaría rondando entre un 0,8, incluso un 1% de los casos en que el embrión me dice que es mosaico y luego esto se ve reflejado en el bebé. En la literatura, tenemos que entre el 0,2 y el 0,4% de todos los tests en amniocentesis son mosaico, y en vellosidades coriónicas nos indica la literatura que hasta en un 2% de los casos. Al final, como les decía, el doctor Manuel Liotti nos dice que de esos 582 embarazos tendríamos 23 mosaicos, pero de esos 23, 7 serían lo que llaman matching mosaic, que sería el mismo mosaicismo que hemos visto en la biopsia de trofoectodermo, correspondería con lo que se ha visto en el bebé. Y además, completan la publicación, van actualizando los datos, pero desde que empezaron a publicar con esa primera tirada de 1,000 blastos transferidos mosaico, siempre van en la misma línea. Esta línea es, como les comentaba, primero transferimos embrión haploide, en caso de no tener embrión haploide, vamos a transferir embrión mosaico. Y luego tenemos la otra vertiente. El otro día en el curso precongreso hablábamos de estas dos vertientes. Una es, vamos a transferir euploides, y si no tenemos euploides, miraremos mosaico de bajo grado, evidentemente con consejo genético, y transferiremos en función de lo que tengamos. Pero tenemos otra vertiente. En este caso, este artículo fue un artículo interesante del doctor Antonio Capalvo, un estudio prospectivo, non-selection, doble ciego, en el cual lo que se hacía era, se biopsiaba al embrión, se hacía el análisis por PGTA y se transfería sin saber si el embrión tenía mosaicismo de bajo grado, que en este artículo se categorizó entre un 20 y un 30% de células aneuploides, mosaicismo de grado medio, que en este artículo se categorizó como entre un 30 y un 50% de células aneuploides, o si bien era euploide, con lo cual se hacía la transferencia en ciego y luego se veían los resultados. Pues bueno, como pueden ver en la pantalla, nos estaban diciendo que se obtuvieron resultados clínicos similares en transferencias euploides, en mosaico de bajo grado o en mosaico de grado moderado, 20-30 y 30-50%, incluyendo también resultados de recién nacido vivo, embarazo bioquímico o anomalías cromosómicas. Y además hubo tasas similares de abortos y también resultados neonatales entre los distintos grupos. Esta es otra vertiente en la cual dicen que no solo los embriones mosaico de bajo grado, es decir, menos de un 50%, tienen buen potencial reproductivo, sino que lo están asimilando a lo que sería un embrión haploide. De hecho, hay grupos de clínicas en el mundo, y clínicas grandes y muy importantes, que sus laboratorios de referencia no les reportan mosaicismo. A partir de 50% y para abajo, se reporta como haploide y son totalmente iguales a la hora de ser elegidos para transferencia. Además, en este mismo estudio de Antonio Capalvo, fue muy interesante el que se hiciera un blastocisto, biopsia, resultado para PGTA, y luego se hacían múltiples biopsias, incluso la masa celular interna, para ver un poco también la eficacia que tenía la técnica. Hablábamos ayer de PGTA para todos, pues bueno, este artículo nos ayuda también a reforzar la idea de que la técnica funciona. Y es que lo que nos muestra el doctor Capalvo en este trabajo es que cuando nos informaban un embrión, un blastocisto, como euploide, cuando analizaban el resto de biopsias, en más de un 99% de los casos, efectivamente, todos los el resto de muestras nos indicaban que dicho blasto era euploide. Aquellos de bajo grado, les repito, en este estudio fue considerado entre un 20 y un 30%, y ya les digo que nosotros lo estamos considerando eso como euploide directamente, vieron que si hacían las consecuentes rebiopsias, en un 99% de nuevo se veía que todo era euploide. Con lo cual, yo creo que en este momento, categorizando a partir de un 30%, es lo que nos está ahorrando, es entre el 20 y el 30% considerar mosaico, porque estamos viendo que en realidad lo que hay es una euploidía. Cuando estamos hablando de grado medio, entre un 30 y un 50% de células aneuploides, también nos va a decir la masa celular interna en un alto porcentaje que es euploide, en un 95%,
Y esto es el porqué de que luego, cuando se transfieren mosaicos de grado bajo, nos encontramos con muy buen pronóstico reproductivo. Porque nos estamos encontrando con un 95% de los casos que las distintas biopsias, incluso la masa celular interna, corresponde a un embrión euploide. Sin embargo, ya cuando vemos mosaicos de alto grado, por encima de un 50%, esos porcentajes de que luego la masa celular interna sea euploide disminuyen drásticamente y además concuerdan con que el 65% luego nos dicen que son aneuploides. Y es por ello, y ahí tenemos la razón, de por qué el transferir un mosaico de alto grado no tiene buen potencial reproductivo y tiene mucha mayor tasa de aborto. Y además también nos define y nos dice que cuando nosotros analizamos un embrión y decimos que es aneuploide, en este caso en un 98% de los casos, se comprobó y se vio y se corroboró que efectivamente dicho blasto era aneuploide. Además, en este estudio nos dice, hicieron una, ver qué posibles implicaciones en la tasa acumulada tenía o podía tener en el recién nacido vivo el que no se transfirieran los embriones mosaico. Y en este modelo que nos presenta el matemático, nos dijeron que hubo un 11% de mejora con transferencias de mosaico entre un 30 y un 50% y un 36% de mejora con el transfer de mosaicos entre un 20 y un 50%. Con una frase además muy categórica. Y es que los autores nos dejan que uno de cada tres bebés no hubiera nacido si los embriones mosaico no se hubieran transferido en este trabajo. Voy a finalizar con tres artículos que he estado revisando. Este se comentó también el otro día, que son dos case reports, dos casos clínicos en el cual se mantenía el mosaicismo desde la biopsia hasta el bebé. El primer caso se vio una anomalía de bajo nivel segmental en mosaico para el cromosoma 1, que fue confirmada tanto en la amniocentesis como en el estudio molecular de restos abortivos. Nos dicen también que finalmente el embarazo se detuvo porque habían muchas patologías asociadas a ese mosaicismo. Podemos ver en la figura, la figura representa al estudio cromosómico que se realizó en el PGTA, y si nos fijamos en el cromosoma 1, podemos ver esa pequeña deleción, esa pequeña pérdida en mosaico para dicho cromosoma. El caso 2 tuvo que ver también de nuevo un mosaicismo de bajo grado, en este caso con una trisomía 21, que fue posteriormente confirmada tanto en vellosidades coriónicas como en amniocentesis, y de nuevo también el embarazo se detuvo por reflejar severas anomalías en la placenta y en el feto. En este caso estamos viendo un perfil que nos habla de mosaicismo en varios de los cromosomas y que finalmente vemos también cómo en el cromosoma 21, ya en el PGTA, en el embrión, se pudo ver que dicho cromosoma 21 estaba en mosaico. Lo que nos dicen los autores es que estos casos, estos dos case reports que nos presentan, nos deben ayudar, o deben ayudar a nuestros consejeros, a nuestras consejeras genéticas, a poder hablar con los pacientes y exponerles lo que hay, que al final yo creo que es lo que tenemos que hacer. El conocimiento es poder y hay que informar a los pacientes y decirles: esto es lo que tenemos a día de hoy, estos son los casos, estos son los porcentajes, y al final, en conjunto, tomar decisiones informadas entre el equipo médico y la pareja. Tenemos este artículo también que nos dice, nos hace una revisión, ¿no? Una revisión de qué está pasando con los embriones mosaico. Luego transferimos, la mayoría de los bebés resultan en bebés sanos, cromosómicamente normales. Hay una self-correction del embrión. Hay una overestimación o una sobreestimación de los resultados de PGTA y hacen, como les decía, una breve revisión de varios puntos que se los he querido resumir aquí. Habla de self-correction and embryo plasticity y citan un artículo de la doctora Mina Popovich, la directora médica de Eugene en Barcelona, en el cual dicho artículo presentaba que el 71% de los embriones que habían sido diagnosticados como mosaico en día 5, cuando extendían el cultivo hasta día 12, ese 71% pasaban a ser euploides, no solo el trofoctodermo, sino también la masa celular interna. Por otro lado, nos hablan del modelo de mortalidad, apoptosis y depleción, en el cual lo que se comenta, la hipótesis, es que aquellas células normales reflejadas en la figura en azul siguen su división celular de una manera normal,
Sin embargo, aquellas células anormales podrían entrar en apoptosis, con lo cual su ciclo celular se va viendo retrasado, reduciendo, y finalmente, a medida que van desarrollándose todos los tipos celulares, gana el tipo celular euploide por esa rapidez o por esa lentitud que estaban llevando, por el contrario, las células aneuploides. También comentan el modelo de rescate trisómico monosómico, que básicamente es de un embrión que tiene una trisomía, se extruye un cromosoma, o de un embrión que tiene una monosomía, se duplica y finalmente va a dar lugar a una unidisomía parental. Pero bueno, este modelo pasan un poquito de largo diciendo que el porcentaje, la probabilidad de unidisomía parental es muy rara, con lo cual pues apenas lo comentan. Y por cuarto lugar, y es algo que a mí personalmente me interesa como trabajador en un laboratorio de genética, es la posible mala interpretación de los resultados de PGTA. Por una parte, comentan lo que sería la precisión de la técnica. Y es que también la doctora Mina Popovic hacía un trabajo en el cual, Sergio, creo que también participabais vosotros, que se veían en función de clínicas y laboratorios de referencia que habían distintos porcentajes de mosaicismo, y también una de las probabilidades de que haya o que exista mosaicismo y que esté un porcentaje más elevado es que las muestras estén contaminadas, haya contaminación de ADN externo o de ADN que provenga de las células del cúmulus, y esto nos esté dando un porcentaje mayor de lo esperado, que no es real, de mosaicismo. Pues bueno, hay que ser más preciso en las distintas técnicas, y es por esto que ayer les comentaba, y otros laboratorios están implementando también, pero nosotros implementamos con unos SNPs para ver no solo la ploidía, sino también ver la parte de contaminación. Con lo cual, si nosotros en un embrión estamos viendo mosaicismo y además estamos descartando que haya contaminación, con eso no solo hacemos que nuestro diagnóstico sea mejor porque estoy diciendo que no hay contaminación, sino que estoy diciendo que si ese embrión es mosaico, es que efectivamente lo es. Y esto lo podemos ver ahora con el Smart PGTA Plus. Y además nos dicen también a veces la discrepancia que hay entre trofectodermo y masa celular interna. Y eso sabemos que es una limitación de la técnica. Evidentemente no podemos estar biopsiando la masa celular interna, tenemos que biopsiar el trofectodermo. Y que quizás, y lo comentábamos también el otro día en el curso precongreso, esto se pueda pues evitar de alguna manera haciendo el análisis del ADN libre embrionario, porque estamos tratando de ver si el origen de dicho ADN no es solo del trofectodermo, sino también de la masa celular interna, con lo cual esa concordancia nos debería mejorar. Al final concluyen que hay que hacer un upgrade, y esto los laboratorios de referencia nos lo tenemos que llevar en la mochila, y es que tenemos que mejorar y seguir mejorando nuestra precisión a la hora de diagnosticar. Con lo cual, al final, toda la mejora que nosotros podamos introducir, tanto en la tecnología como en los algoritmos de diagnóstico, van a redundar en mejores resultados, y estos a su vez redundarán en un mejor diagnóstico, tratamiento y transferencia para nuestros pacientes. Y ya por último les he querido poner este paper de este mismo año, de 2024, del grupo de la doctora Ruth Latty de Stanford, en el cual me parece interesante. No está llevado en un modelo clínico, de hecho en el artículo nos dicen que hay que corroborarlo de una manera clínica, pero aquí lo que están viendo es que tenemos unas pacientes las cuales tienen un solo embrión. Les queda ese embrión, el resto son aneuploides, y dicho embrión es mosaico. ¿Qué hacemos? ¿Transferimos el embrión mosaico? ¿O hacemos otro ciclo de FIB para hacer un PGTA y entonces hacemos una transferencia de uno que sea euploide? Y esto es lo que han querido mirar ellos. Lo que han querido mirar, por una parte, han sido los resultados clínicos de transferencias de mosaico, y por otra parte, un modelo económico. Quieren ver cuál sería la probabilidad de tener un recién nacido vivo, y por otra parte también el coste que esto conlleva. Y lo que nos dicen, como podemos ver en el gráfico, es que cuando hacemos un ciclo de IVF nuevo con PGTA, vamos a tener mayor porcentaje de recién nacido vivo, hasta que llegamos a los 42 años de edad. A partir de los 42 años de edad, parece que merece la pena, en lugar de hacer un ciclo de PGTA nuevo, probablemente porque
la probabilidad sea mayor de encontrarnos todos los embriones aneuploides. Pero nos dicen que sería mejor transferir el embrión mosaico que tenemos. Sin embargo, y evidentemente, como vemos en la parte de la derecha, siempre que hacemos un nuevo ciclo con PGTA, lógicamente aumentarían los costos. Lo que nos dicen, finalmente, los autores es que para pacientes con menos de 43 años de edad, el hacer un ciclo adicional de FIB con PGTA resultaría en una tasa mayor relativa de recién nacido vivo comparado con una transferencia de mosaicos, con una media adicional, evidentemente, de coste de más de $16,600. Sin embargo, para pacientes mayores de 42 años, el transferir el embrión mosaico resultaría en una tasa mayor relativa de recién nacido vivo, con un ahorro en costes de más de $9,500. Finalmente, lo que nos dicen es que estas transferencias de embrión mosaico serían una alternativa superior a realizar un ciclo de IVF con PGTA para pacientes mayores de 42 años, pero que además para pacientes con menos de 42 años se debería considerar porque muchos de ellos quizás no puedan costearse un futuro ciclo de PGTA. Ya hemos visto que los costes incrementarían en más de un $16,000. Y ya para finalizar, decir que punto número uno importante, lo que nos dicen las sociedades, es que tenemos que validar tanto las plataformas de análisis como los algoritmos que estamos utilizando en los laboratorios. Segundo, que el embrión mosaico no debe ser nunca más clasificado como embrión aneuploide, ya que los embriones mosaicos, sobre todo los de bajo grado, deberían ser considerados para hacer transferencia embrionaria. ¿Llegaremos a un punto en el que esos mosaicos de bajo grado de menos de un 50% de células aneuploides serán igual que los euploides? No lo sabemos, esos estamos por ver. Y finalmente, siempre que hacemos un test genético, recomendamos que haya consejo genético para la pareja, incluso para el equipo médico si fuera necesario. Y aquí concretamente para antes de la transferencia de embriones mosaico, de nuevo, recomiendo y rompo una lanza por nuestros compañeros y compañeras que hacen consejo genético y que ayudan a esas parejas y a los equipos médicos a poder tomar, como les decía anteriormente, decisiones informadas. Y nada más, me gustaría darles las gracias a todos por su atención y desearles un feliz congreso. Gracias.